Hey, buenas, soy Electros. Bien, ya que estamos en un vídeo más de Candle, iba a decir Teku directamente. De Candle, de Teku Studios. Que por cierto, me parece que uno de los primeros vídeos dije que eran de Huesca. Y no, son de Teruel. Pasa que alguno de los miembros sí que es de Huesca, pero bueno, está afincada en Teruel la empresa. Baja Bicho. Y es un equipo de 6. A ver, no, que esto era volver para atrás. Vale. Estaba un poco perdido. Porque el tema de los tótems no sabía cómo iba. Así que fuera de cámaras he estado dando vueltas. Probando mil gilipolleces. Y al final lo he encontrado. Básicamente he recorrido todo el puñetero mundillo. Y al final era... Joder, es que hasta que no... No lo pensaba, ¿eh? No me fijé la primera vez. Cuando me dieron un logro pensaba que era una chorradilla de estas... Que podías desbloquear. Y ya está, pero no. Es esto. Van así las puñeteras manos. No, no quería hacer eso. Se trataba de una pintura muy antigua. A ver si me acuerdo ahora, ¿eh? En ella... Aparecían vale, arriba. Tres chamanes bailando cerca de una la de medio es. Vale, creo que me acordaré. Abajo, arriba. Una arriba, abajo, arriba. Vale. Sí, creo que me acordaré. Ya verás. No, no te mates. ¡No! ¡Teku! Vale. Vamos para allá. ¡Yuhu! ¡Joder! Empezamos jodidamente bien. Y por reírme ya no me acuerdo, creo. La vida. Pues a ver. No sé cuán largo es el juego, la verdad. Veremos. Me parece que hay 3 capítulos. Y de momento seguimos el primero, que llevaremos una hora y media o algo así, ¿no? No sé si llega. Se puede hacer mucho menos, con todas las veces que he muerto. Lo que no he quitado, la... La seta. Bueno, no creo que pase, no. Cuando me lo pase, supongo que haré un speedrun. Bueno, lo pasaré a cámara rápida a modo de guía. O algo así, no sé. O sea, me lo volveré a pasar del tirón. A ver, me encanta. ¿Sí? Sí. Vale. Baja, baja. Y aquí esto ya lo habíamos hecho. Y ahí simplemente cortar la setita. Ya el sapo le da el agua. Y parece que la odia a tope normal. ¡Ey! Ha dejado un cagarro dorado. Imagino que será la primera de las monedas. Debajo del corpulento rey sapo se encontraba una de las monedas que Teku necesitaba para utilizar la barca. Pues... Estupendo. Bien. Joder. Hasta aquí bien. Nos queda por encontrar la hoja esa sagrada imposible de encontrar. Buena carga. Vaya. Urinun palote a calacrán. Pacheco chaxa tomeku. Palupo. Cuspiñen pinopo. Ia, ia. Cacho pola canonin. La para chumpanato. ¿Qué me estás queriendo decir? Espero que Gandalf nos lo resuma.
que el pez le atacó cuando iba a una cueva. Y él lo mató. No sé, ¿están contando como historias diferentes o qué? Chapulín coque, macharacón que chuta puta cara. Ah, que le pasa a la chica y le está corrigiendo ella. Y lo que quieren es cocinarlo, ¿vale? La guerrera guacha le explicaba a su compañero cómo había cazado aquel enorme pez. Y cómo pensaba cocinarlo para la cena. Vale, pues no me he enterado de lo que ha dicho Gandalf. ¿Y ahora qué? Bueno, da igual, yo voy a ciegas. Por cierto, porque tengo la luz... Ah, claro, he llegado sin luz. Choki choki, macaracuelle pute nalamandra. Si corto el pescado se va a la puta. Y aquí me hace falta luz. Ah, todavía no. ¿Hay salida? Ah, no me deja interactuar sin luz, imagino. Lo que no sé si cortar ya la cuerda o no. Chapulín coque, macharacón que chuta puta cara. ¡Joder! Me ha hecho un fatality. Vale. Urin un palote a calacrán. Pache cochax a tomeku. A ver. Pues no sé si antes estaba diciendo algo, ¿no? Que ahora con que han picado la puerta me he despistado. A ver si no me ven con la luz. Como está en otra altura. Palupo, guspiñen pinopo. Ia, ia. Cacho por la canonin. La para chumpanato. Hanumbo. Tendrá que ver lo que están diciendo con lo que. ¡Oh! Tío, odio. Le das. Rozas el joystick para arriba y estás fucker, tío. Joder. Tengo que cambiar la configuración del teclado. Que se puede. Bueno, del joystick. Que se puede. Y se puede hacer que el salto sea con solo con X. Palupo. Guspiñen pinopo. No sé si es que de resumir la historia o qué. Al final lo quiere cocinar. Ia, ia. Cacho por la canonin. Lo que no recuerdo cómo empieza la historia. Hanumbo. Butacher paikum. No hay barcos, ¿verdad? Igual no tiene nada que ver. Hostia, si me tengo que quedar mirando a ver cómo es la historia. Choki choki, macaracuelle pute nalamandra. No, pero aquí ya no hay más lanzas. Tu mote, bicapal, zopiguate. What? Nope. Igual es que. Chapulín coque, macharacón que chuta puta cara. Capichu, bucaboco, anacondo. El último es cocinar, lo entiendo. La guerrera guacha le explicaba a su compañero cómo había cazado aquel enorme pez y cómo pensaba cocinarlo para la cena.
No sabía que lo repetía, vale. Pacheco chaxa tomeku. Palupo, guspiñen pinopo. A ver, sí, explica que... ¿Es un pez? Ia, ia. Cacho por la canonin. La para chumpanato. Anumbo. Pez. Cueva. ¡Soy un mago! Vale. Ah, hay de poner algo aquí. Es lo único que tengo. Choki choki, macaracuye pute nalamandra. Me acabo de quedar igual, ¿eh? Tu mote. ¡Ey! Por un momento me... ¡Ah! Coño, claro. ¡Vais a morir! La venganza del pescado. Tiene mucho omega 3. Pero mata. Vale, vale, vale. Perfecto. Sin piedad. Ellos no la tendrían. Vale. Vamos a guardar. Vale. He tenido que hacer dos veces pausa. Bueno, he tenido que cancelar dos veces porque ha venido gente, me han picado, me han tocado las pelotas. Vale, vamos a intentar. Esto ya lo he hecho, pero he vuelto a cargar porque ha sido un desastre. Nada, he ido buceando hasta ahí, pero eso no se abre. Y ya está. Dos veces lo he hecho y nada. Y también comentaba que, ya lo comenté en otro vídeo, que hay un logro de aguantar un minuto bajo el agua y sobrevivir. Pero que no se puede. Tiene que haber algún sitio donde puedas respirar o algo. Porque dura, bueno, no aguanta tanto. Como medio minuto aguanta. Y se ahoga. Vale. Vale, hemos comunicado esto. Porritas, que no he traído el fuego. Claro, lo había hecho antes y ya me he olvidado. Bueno, vamos a traerlo en un blitz. Bien. Podría haber aprovechado y haber cambiado los controles también, ¿eh? Pero bueno. Vamos para allá. A ver si conseguimos la mayoría de logros ya en la primera partida. Anda, se cierra otra vez. No se habrá abierto lo de abajo, ¿no? Entonces. A ver, lo primero. ¡Bien! Me cozo en un pozo. El problema es que por aquí no hay nada interactuable. Y el pozo, cuando te acercas por arriba, automáticamente salta el script y caes para abajo. No puedes saltar ni nada de eso. No, sigue cerrado eso. ¿Hay algo por algún sitio? Pero voy a respirar y luego sigo. Algo me refiero a algo interactuable, pero parece que no. No. ¿Qué va? Cuando te ahogas empieza a parpadear el borde de la pantalla, como ahora. Voy a morir, voy a morir, voy a... Me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. ¡No! ¡La piedra! ¡Yuhu! Espérate, esa parte no me... No he empujado y aquí se ve raro. No. Sí. ¿Y esto? Ah, es una palanca. Dale. Me abrió la compu. Vale, y ya está.
Y supongo que de alguna forma habrá que abrir esa puerta. Esta puerta aquí se tiene que poder abrir. Pero no sé cómo. Para entrar con el fuego. ¡Ey! ¡La hoja! ¿Está dónde está el Waku? Dando vueltas. ¿Waku? ¿Wachu? ¿Wachu era, no? Vale, vamos por partes. Ahí arriba hay una puerta redonda. Que justo tiene el... Arriba de todo. Tiene un cuadrado que tiene pinta de ser la cerradura. Para usar esta llave. Porque es cuadrada. ¡No! Coca con chaputi. Coca con chaputi. Eso no me lo esperaba. ¿Desde dónde empezaré? Ah, vale, guay. La pregunta es, ¿es toda la plataforma o solo si piso lo de en medio? Ah, vale, guay. Sí, pero he venido sin fuego. Hostia, pues para venir hasta aquí con fuego ahora mismo lo tengo mal. Porque hay que abrir esta puerta. Esto no son lianas interactuables, ¿no? No. Vale. Tengo que ir muy rápido en cuanto se gire. Odio estos controles, tengo que cambiarlos de verdad. Y ahí mi perra ladra. Hostia con la perra. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Sálvate! Vale, vale, vale. A ver si abriendo esta puerta. Espera, primero vamos a guardar. A ver si abriendo la puertecita. Se abre lo de abajo. No iba a ser tan fácil. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ah! Vale, 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 entiendo. Imagino... Joder. ¿Qué de poner? Una... Bueno, las dos azules ahí y las dos amarillas al otro lado. No hay que ser un genio. Easy, bro. No tiene gracia. ¡Qué hijos de puta! Ah, vale. ¡Qué cabronazos! Demasiado fácil era. ¡Qué cabronazos! A ver... Igual no era así, ¿eh? No. Veo lagunas. En este plan hay lagunas. Bueno, espérate. Vamos a apartar.
Vale, de nuevo como antes, me he equivocado. Pero fácil solución, vale. Y ahora... me iría con los controles. No. Vale, vale, vale. Hostia. Tiene más miga de lo que parece esto, ¿no? La verdad es que estoy haciendo unos movimientos innecesarios, pero bueno. Whatever, era más fácil de lo que... tres puzzles, venga. Y el tercero... y hay que sacar primero el azul. Vamos a dejar colocada ya la amarilla esta. Y vamos a colocar esta también. No parece que sea más chungo, ¿no? Vale. Yepa. Bastante fácil, creo que el segundo era más difícil. Vale, no se puede hacer desde aquí. Vale. Ya está. Y tercera llave. Madre mía, para abrir una puerta. ¿Ves? Sí. Ahora ya podemos entrar con la luz. Ah, mira. Y eso parece una nave espacial. Reconoció aquel extraño objeto. Se trataba de una de las máscaras que los antiguos guerreros colocaban a sus monturas. Estas grandes bestias eran conocidas como Diguus y hacía siglos que no se veía ninguna. Qué guay. ¿Tendremos un Diguus? Antiguamente las antes... bueno, lo que acaba de explicar. Ah, bueno, espera, explicaban algo más, ¿no? Antiguamente, los ancestros cubrían a sus monturas con estas máscaras talladas en madera y adornadas con plumas. Estas criaturas eran los Diguus, poderosas bestias de cabellos dorados y fuertes músculos, capaces de saltar grandes abismos. Por desgracia, estaban extintos desde hacía siglos. Pero algo me dice que vamos a encontrar uno. Me voy a acabar esta zona y ya lo dejaré. Aunque no sé si es corto el vídeo, pero bueno. Así es más fácil de verlo. ¡Adiós, pringao! Vale. Salta, pequeñín. Y lo tenemos... vaya. Vale, tampoco me hace falta la luz. Tenía que apagarla igual. Pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos todo para pasar esta zona. A ir en barco. ¡Yuhu! ¡Híjole! Ah, hay que empujarle. No es que no haya huido, es que no me dejaba huir. O sea, se queda parado. Se queda como los conejos cuando las largas. Pues lo mismo. Te la lié. Qué rápido baja el cabrón.
Creo que había un logro que lo vamos a conseguir, aunque sea un poco locura. Mierda. No. Que es saltar encima de uno. No. Hostia. Me estampa contra el suelo. Me mola. Vale. Venga, último intento, ¿eh? Si no, ya lo haré. ¡Joder! ¡Yuhu! ¡Ey, lo he conseguido! Vale, hop. Vale, pues ya está. Pues no, no hacía falta ahí desde arriba. Vale, guay. Pues nada, seamos pacientes. Algo que tengo poco, la paciencia. Venga. Dale, Teku, dale, caña. ¡Yepa! ¡Yepa! Vale. Coca-Con Chaputi. Es que me encanta el Coca-Con Chaputi. Casi me lío. Hostia, la perra me está dando el día, ¿eh? Y aquí caminar. Cogemos esto. ¡No! ¡Soy gilip! Soy retrasado mental. ¡Ey! Empiezo con la luz. O sea, con el fuego. Habrá que apagarla, ¿no? Vale, no cogerlo, no cogerlo. Conserva tus instintos. No coger... Bien. ¡Va abajo! Ha sonado romperse. ¿Y si me tiro yo? No debería hacerlo, ¿verdad? No puedo. Vale, lo tenemos todo. Voy a ir hasta donde está el tío ese. Si me acuerdo. Tengo el mapa de conexiones. Casi que me quedo igual. GG. Estoy... Ah, vale, ahí estoy. Bueno, da igual. Lo encontraremos. Espera, voy a guardar. Nada, da igual. Como si yo fuera a morir. Ni que hubiese muerto alguna vez en este juego. Dale, Teku, a prisa. Estoy pensando dónde, cuál es el camino más corto. O sea, cuál es el camino más bien. Vale, es por aquí y ahora para abajo. Llegaremos a los molinos. Y se iba desde el molino. Vale, muy bien, muy bien. Ahora vendré mago o lo que quiera que seas. Volveré con pasta. No sé si cuando pasemos esa zona ya será el final del primer capítulo, todavía no. Veremos. Ten. Epa.
Me ha costado varias vidas. Espero que la disfrutes. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Antes de embarcarnos a la siguiente zona, guardaremos. Así que nada, gente. Hasta el próximo vídeo.